que del otro lado de la línea tenemos a una especialista que nos puede ayudar a entender esos datos que todos los días estamos informándoles a ustedes, aumento de casos, porcentaje de test que dan positivo, el mapa, los departamentos que se van poniendo naranjas. ¿Qué quieren decir todos esos datos? Estamos en contacto con Juan Gil, doctor en epidemiología y bioestadística y colaborador del GACH en Grupo de Datos y Modelos. Bienvenido, doctor Gil. Buenos días. ¿Qué tal? Gracias por la invitación. No, por favor. Los datos que todos los días estamos viendo, el agravamiento de la pandemia, los nuevos casos por día que han llegado a superar los 500, pero que siempre ya están pasando los 300 o 400, el índice de test positivos, que recuerdo que no hace tanto hablábamos de cuando había un día que se superaba el 2%, llegábamos al 2%, ahora estamos llegando al 8%, llegamos, hay muchos días que superan el 6%. ¿En qué momento exacto estamos de la pandemia? Bueno, lo que hemos comenzado a observar desde un tiempo ya a esta parte y lo que verdaderamente se trató de demostrarse que, o por lo menos esperar a que verdaderamente hubiese una tendencia, desde el último mes a esta parte se han empezado a ver indicadores que se han mantenido. Y los indicadores que más o menos hemos estado mirando son los que ya son de público casi conocimiento. El P7, que es el indicador del score de Harvard, y los porcentajes de positividad, básicamente, que sostenidamente, más allá de las pequeñas fluctuaciones diarias en cuanto a la notificación de los casos y el número de test realizados por día, se han mantenido en el tiempo y sostenidamente han cambiado la dinámica de la... han mostrado que se ha cambiado la dinámica de la evolución de la pandemia, ¿no? Y, por ejemplo, el infectólogo Julio Medina ha divulgado en las últimas horas en las redes sociales un dato que parece impactante. Para pasar... para alcanzar los primeros 1.000 casos pasamos 125 días. Ahora, para pasar de 9.000 a 10.000, es decir, otro aumento de 1.000 casos, pero entre los 9.000 y 10.000 pasaron solo 2 días. Es decir, ¿esto qué quiere decir en términos de contagio? ¿A qué punto podemos llegar si seguimos así? Bueno, eso tiene que ver con el acortamiento del tiempo de duplicación de los casos. Es decir, de observar, ¿no? Desde dos puntos en el tiempo y decir, bueno, en tal periodo pasás, ¿en cuánto es ese tiempo que te permite o que por lo menos se observa una duplicación de los casos? Y ese tiempo, que también ha sido otro indicador, se ha ido acortando, estando aproximadamente hoy a nivel país en un entorno de los 10, 11 días. Esa progresión de mantenerse esta tendencia, es evidente de que el escenario se sigue empeorando. Por eso es inminente quizá tomar determinadas medidas que tengan que ver con decir, bueno, hacer algo, porque así es como venimos. Y en este ritmo, la inercia que trae la epidemia va a seguir con estos números si no se hace algo distinto a lo que se viene haciendo, ¿no? Una duda a propósito de eso, ya vamos a hablar para adelante, pero me interesa mirar para atrás. ¿Hasta qué punto estábamos haciendo las cosas bien y hasta qué punto estábamos simplemente teniendo suerte? Eso es una pregunta bastante complicada, ¿no? No, entiendo que es un poco maniqueo y que seguramente es, hay un poco de cada cosa, ¿no? Sí, claro. A ver, yo creo que se hicieron las cosas muy bien desde un principio. Fuimos muy oportunos, diríamos, en aquella primera reacción de frenar el envío inicial. Y después el país también sufrió como una especie de exitismo, ¿no? Y todos creo que en mayor o menor medida nos hemos descansado, hemos sentido ese éxito, hemos estado casi en el centro del mundo como buena experiencia y buena evolución. Yo creo que eso ha generó una disminución de la percepción general del riesgo por parte de la población y que por ende hubo una relajación masiva de las medidas preventivas, que básicamente son las que
las que potencialmente pueden llegar a tener mayor efecto a la hora de frenar. Entonces, yo creo que ahí, y bueno, obviamente que con el consiguiente de aumento de la movilidad y el aumento de la apertura de todos los colectivos que se fue haciendo progresivamente, y hoy por hoy, si miramos en los informes, que ese es un dato que se estaba publicando en estos días, los informes de movilidad muestran de que más o menos veníamos en inicios de diciembre, veníamos con prácticamente la misma movilidad que prepandémica, ¿no? En cuanto a movilidad general de la población. Uno de los temas principales, digamos, a lo largo de la pandemia tenía que ver con esto de seguir el hilo epidemiológico de los diferentes casos, ¿no? Para eso se montó este ejército, entre muchas comillas, de rastreadores para poder seguir esos hilos epidemiológicos. Actualmente, el 25% de los casos no tienen ese hilo. ¿Eso es importante, preocupa y cómo se puede revertir la situación? Sí, a ver, la proporción de... o porcentaje de casos sin nexo, que quiere decir que del total de casos que se identifican, se les pregunta básicamente si tiene noción de algún tipo de riesgo de contacto, es decir, si sabe que estuvo con una persona contagiada y demás, es decir, cuando se los categoriza en esa categoría, sí, que es sin nexo, que es cuando el personal de salud, el personal de vigilancia o quien hace la llamada investiga y lo cataloga verdaderamente como que es una persona que no sabe dónde se contagió, bueno, el aumento de ese porcentaje progresivo en el tiempo, que fue también algo que se vio, es indicador de que se camina hacia un aumento de la circulación comunitaria, claro, del virus. No necesariamente a la pérdida de capacidad de rastreo. Sí, obviamente, que en algún momento de eso continuar, y es como el huevo o la gallina, ¿no? O sea, al aumentar esa cantidad, también hace que el rastreo sea cada vez más difícil, porque además en un contexto donde por cada caso también hay muchos contactos, por la gran movilidad y apertura, eso hace de que tienda de mantenerse esa tendencia a forzar a que la capacidad de trazado o de rastreo se vea resentida. Hay un sector de la población que dice que duda de la capacidad de detectar el virus de los test PCR, dice que dan muchos falsos positivos y que toda la construcción sanitaria se basa en esos test, por lo cual no estaríamos en la situación tan grave que decimos, o sería una situación que no sería como se la pinta, dudando justamente de lo que dicen los test PCR. ¿Qué le dice a esa gente? No, a ver, el test PCR es el test por es el patrón oro para el diagnóstico hoy acá en nuestro país y en el mundo. Lo que sí tiene es que es una técnica o es un procedimiento diagnóstico que es muy técnico dependiente, es decir, que tiene mucho que ver también de cómo se toma la muestra. Entonces, obviamente que tanto por muestras insuficientes que no pueden detectar, porque hay un porcentaje de test que obviamente que siempre queda o porque la muestra es insuficiente o porque no es capaz de con el material obtenido amplificar y por ende llegar a un resultado positivo o negativo. Eso por un lado, es decir, que hay pruebas que son por ende no concluyentes y que necesitan ser repetidas. Pero por otro lado puede también ser muestras que con material y como es técnico es técnica dependiente, tenga un cierto porcentaje de falsos negativos. Pero no es una realidad que nos preocupa, porque de alguna forma ya hay mucha experiencia con respecto a eso y no estaría siendo un problema, a mi entender. Se viene la temporada de verano. Antes están las fiestas, que obviamente suponen un problema por la movilidad y el tipo de movilidad que suponen. Pero también se viene el verano. Eso va a suponer mucha más circulación interna en el país. Escuchaba el otro día, o leía, mejor dicho, a Matías Arim, que es otro de los integrantes del IAD, que está asesorando al GACH, que hablaba que si bien ahí hay un riesgo grande, también hay cierta oportunidad, porque de alguna manera se va a descomprimir la tensión que hay en Montevideo, y si eventualmente quienes van, los veraneantes, cuando vayan a sus respectivos balnearios,
y mantienen una conducta apropiada de distanciamiento, manteniéndose en la casa, en la playa y no saliendo mucho más de allí, de alguna manera se podía bajar un poco la presión y la movilidad que se estaba viendo en la dinámica de los contagios en los últimos días. ¿Qué opinión tiene usted a propósito de esto? Bueno, a ver, todos de alguna forma tenemos opiniones. En este momento es muy difícil pronunciarse a nivel personal, porque todos estamos embebidos en determinadas estructuras y respondemos a determinados grupos de trabajo. En mi caso, obviamente, que respondo un poco al grupo al cual pertenezco, que es al área de datos, que también es donde pertenece, también está vinculado Matías. Tenemos muchas opiniones en la interna. Yo entiendo lo que está planteado y en realidad podría servir, pero en realidad hay que ver el problema en su globalidad. Obviamente que la descompresión de Montevideo sería correcta siempre y cuando no genere un atajo para... Es decir, que las personas que se movilizan tienen que tener la suficientemente conciencia de lograr mantener esa burbuja lo más sanitariamente viable. Entonces, yo creo que acá hay mucho de responsabilidad de cada una de las personas. Entonces, a veces hay que poner en la balanza si efectivamente cuando uno adopta una medida es capaz de que esa medida sea ejecutada en el escenario teórico que uno se la plantea. Entonces, habría que ver. No estoy convencido de absolutamente nada en este momento como lo más correcto o más incorrecto, es decir, como para categorizarlo, digo yo, ¿no? Ahora, si siguiéramos con con este número de casos diarios, ¿no? Llega y no hubiera un cambio significativo en las conductas, seguiríamos con este ritmo en la pandemia. ¿Llegaría un momento en que se saturaría el sistema de salud? Y si la respuesta es sí, ¿cuánto demoraría en ocurrir eso? Bien, sí, la respuesta es sí. Si seguimos en este ritmo, llega un momento que va a llegar un momento de que sí se saturaría, porque es evidente que el crecimiento en la forma en que se viene observando, y esto estoy mucho lejos de hacer una proyección, porque es un escenario muy complicado en este momento. Tenemos ciertas ideas de cómo puede evolucionar, pero en el contexto no pienso hacer ningún tipo de proyección concreta ni dar ningún tipo de número en particular. Va a haber en breve anuncios y van a haber en breve también comunicación de ajustes, de medidas, entonces no quiero entrar en ese escenario, pero efectivamente de mantenerse lo que estamos observando tiende a que esta inercia siga y que por ende todos ya sabemos que al aumentar el número de casos y por más que el porcentaje de pacientes que ingresan a CTI, es decir, con formas críticas de la enfermedad, es relativamente menor respecto a la cantidad de casos, por la voracidad con que se producen necesariamente, es decir, cuando esto ocurre y por los tiempos de ocupación de cada uno de los pacientes que ingresan en CTI, hace que en algún momento se sature si no se hacen medidas para contrarrestar. Pero ¿qué tal no es solamente reforzando la capacidad de recoger o de aceptar pacientes en esas áreas, sino que evitar esa frenada y esa crecida que tiene que ver con la ola. Sí, perdón. No, ¿qué tan lejos estamos de ese momento? Bueno, ahí es donde entramos en el terreno de la predicción o proyección y verdaderamente no me gustaría decirlo. Simplemente porque evidentemente esto se va a comunicar en algún momento y jugar con números o jugar con un tiempo relacionado de mantenerse esta tendencia sería relativamente próximo en el tiempo. Hablando de... No quiero tirar sinceramente. ¿A qué viene su reticencia, doctor, a decir... lo que indican los modelos, porque eso es su especialidad, justamente. Sí, pero los modelos necesitan de interpretación y en realidad dependen de muchas variables. Entonces, uno puede modelar en base a lo observado en los últimos 10 días, pero lo que viene hacia adelante está condicionado a lo que uno observa también y a la respuesta eventualmente de la población o a nuevas medidas. Es decir,
que... Pero por eso le preguntaba cuál era la proyección, si todo seguía exactamente como hoy. Sí, pero no voy a arriesgar simplemente para mantener la coherencia interna del grupo de trabajo y las comunicaciones formales que tiene el GACH para realizar esto. Okay. ¿Es por un tema de comunicación formal o porque hay distintas modelos? No. Es un tema de comunicación formal. Mantenemos los espacios y justamente lo que queremos evitar es que existan no opiniones divergentes, pero a veces en la comunicación puede ser que una misma comunicación de un mismo resultado o de una misma proyección sea interpretada de formas distintas. Entonces lo que queremos es mantener ese espacio de comunicación, que el GAT tiene una vía formal de comunicación que va a ser puesta en práctica en las próximas horas. Entonces, prefiero que esa comunicación se ofrezca de esa forma. Si no respondí a la pregunta anterior, no sé si responderá a esta, pero los infectólogos y los epidemiólogos miran este problema desde lugares distintos. Desde su especialidad, que es la epidemiología, ¿cuándo entiende que es el momento para proponer, ya sea de manera más obligatoria o a través de la exhortación, un confinamiento general? ¿En qué punto de la evolución de la dinámica de los contagios sería necesaria tomar una medida como esa? Bueno, nosotros, la experiencia nos ha mostrado hemos aprendido varias cosas. Yo creo que hay muchas medidas posibles. Y esas medidas deben ser escalonadas. Uno no se puede quemar una bala frente al primer... Es decir, lo que no se puede hacer es tratar de... Las medidas tienen que ser ajustadas a la noción de riesgo. Entonces, hoy por hoy estamos en un punto de quiebre donde verdaderamente notamos que hubo un cambio en la dinámica de la epidemia, que ya lo venimos observando, donde se ha venido reiterando sistemáticamente en determinadas medidas que tienen mucho que ver con la responsabilidad individual y por ende social, donde esas sabemos que ese conjunto de medidas ya no son eficaces de por sí, porque... esto que conversábamos de la disminución de la percepción del riesgo individual y que por ende también hay grupos de colectivos que sabe también que no les van a pasar nada, yo que sé, en el caso de los jóvenes, en el caso de... Entonces, evidentemente hay que escalar. Entonces, esa escalada ya tuvo hace dos semanas, tuvo una iniciativa donde tenemos la percepción de que en realidad las medidas fueron acertadas, o sea, tuvimos que ver también con esas medidas, pero... El nivel de ejecución quizás tuvo que ver, es decir, para poder decir fallaron esas medidas, tendríamos que estar seguros de que las medidas que fueron implementadas hayan sido cumplidas con un nivel de calidad o suficiencia necesaria. Y no estamos seguros que eso haya ocurrido de esa forma. Es decir, que ya de por sí tenemos parte de lo ya implementado que debería ser ajustado, ser extendido quizás en alguna otra, y darle un poco de extensión, y escalonar en función de poder ir teniendo herramientas que permitan ir ajustando en función de lo que se va viendo y siempre con el compromiso de tratar de que el país lo sufra de menos posible. Entonces, nuestra función como asesores es tirar recomendaciones, pero quien termina decidiendo es el gobierno. Entonces, también tenemos que separar esos dos escenarios, ¿no? Juan Gil, epidemiólogo. Perdón. Muchas gracias por esta entrevista. Me disculpo, a ver, simplemente me disculpo, pero el hecho de tratar de mantener esa coherencia creo que es muy importante a la hora de la comunicación también. Y por eso es que me disculpo si en algún punto no respondo tan concretamente como ustedes hubieran deseado. No, lo que esperamos que esas respuestas, de nuestro lado, que esas... respuestas lleguen en algún momento, porque son cosas que se pregunta la gente, y los periodistas no las preguntamos por capricho, son cosas que la gente quiere saber y necesita saber. Sí, por supuesto, y van a llegar. Perfecto. Gracias, muchas gracias por Buenos este días. Contacto. Gracias, chau.